Eva. Hola, 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 mi gente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende del lugar que te encuentres en este momento viendo este video tutorial. Por aquí te saluda Evans Rodríguez de Evans Emprendedor. Y bueno, quiero hoy hacer un tutorial muy corto, rápido, de cómo vinculamos nuestra cuenta en Derif, en el broker Derif, para trabajar índices sintéticos de Viking Señales, un producto, un servicio de Monetiza Ecosistema, un servicio financiero para aquellos que quieran hacer un copy manualmente a través de señales que nos indica el trader de Viking Señales, ¿no? Entonces bien, primero que nada, pues tenemos que tener descargado MetaTrader 5 en nuestro teléfono, nuestro dispositivo móvil, y haber registrado una cuenta en Derif, ¿no? Bueno, pero antes de entrar en materia, quiero pedirte, si eres nuevo en mi canal, te suscribas en mi canal, actives la campanita de notificaciones, me apoyes con un súper poderoso me gusta y no te olvides compartir este video con tus amigos, familiares y tu propio equipo. Bien, se pueden ver por acá, aquí pueden ver ustedes que yo ya tengo MetaTrader 5, ¿ok? Y vamos a abrir que MetaTrader, ¿ok? Entonces aquí pueden ver los diferentes, ¿cómo llamarle? Las diferentes formas en las que tú puedes hacer trading dentro de Derif, ¿ok? Que son índices sintéticos, en este caso estamos trabajando con índices sintéticos. Y lo siguiente que vamos a hacer nosotros es que vamos a agregar una, vamos a vincular una cuenta, ok. Vamos a vincular una cuenta con MetaTrader 5. Entonces, vamos acá a las tres rayitas. Vamos a ir aquí a las tres rayitas, acá, ok. Y vamos a administración de cuentas. Y en administración de cuentas, le vamos a hacer clic acá a la flechita, a la crucecita, ok. Y vamos a agregar los datos del broker que queríamos agregar, ¿no? Entonces, para eso vamos a ir a nuestra cuenta, a nuestra oficina virtual de Derif, y vamos a copiar los datos de la cuenta demo que queremos agregar, ¿ok? Se va a pasar el video y continuamos. Ok, aquí en este caso nosotros vamos a copiar esta, o sea, vamos a vincular esta cuenta de Derif de demo con el broker, ok. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a copiar? El nombre del servidor, el ID de acceso, ok, y la contraseña. Listo, es lo que vamos a agregar allá. Entonces, ¿cuál es el broker? Derif.com limitado. Ese es el broker que vamos a buscar. Entonces, aquí en MetaTrader 5, como ya tenemos Derif.com limitado, lo que hacemos es ingresar, ok. Aquí vamos a pegar el login, que es nuestro usuario, nuestro ID de la cuenta demo, la contraseña, y aquí ubicamos el servidor. Ok, mi gente, se ve aquí el servidor de Derif demo para vincular la cuenta demo de nuestro broker Derif, la contraseña que le colocaste y tu login, y le damos a login, ok. Listo, ya hemos vinculado satisfactoriamente la cuenta demo. Fíjense que aquí está. Vean qué facilito es vincular una cuenta a Derif, ok. Si vas a vincular tu cuenta Derif para hacer operaciones con Viking Señales, es igualito, solamente que vamos a escoger real, ok, la cuenta real en la que vas a fondear para hacer las operaciones de Viking Señales. Bueno, mi gente, espero que este video tutorial sea de tu total aprendizaje, tu educación, total disfrute, para que aprendas cómo hacerlo si no sabes cómo hacerlo. Recuerda que si eres nuevo en mi canal, suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, apoyarme con un súper poderoso me gusta y compartir este video con amigos, familiares y tu propio equipo. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.
Eva,